Me voy a la cocina para ver qué tiene Dante preparado para hoy. Bueno, tiene muchas cosas y necesita tiempo. A ver qué tiene. Mucho acá arriba de la mesa. ¿Sí? ¿Qué tal, Dante? Buen día. Hola, Lagarto, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo Muy estás? Bien, por suerte. Bien? Buen día a todos. Qué alegría acompañarlos. Carne, ¿no? Qué lindo pedazo de carne, sí, sí, realmente. Y en este caso es de cerdo, Lagarto. Mirá vos. Es pulpa de cerdo. Porque hoy vamos a preparar fajitas de cerdo, Lagarto. Qué bueno. La fajita, que son las clásicas tortillitas, este plato, digamos, conocido gracias a la cultura mexicana. Son esas tortillitas que se hacen con masa y que adentro se lleva un relleno de carne. También se conocen como tacos, pero en este caso la vamos a hacer de cerdo. Queda realmente muy sabroso, Lagarto, y le vamos a dar un toque diferente. Ajá. Porque vamos a condimentar la carne y los vegetales en el proceso de cocción con un poco de acheto. Un poquito de acheto. Acheto balsámico. Va a quedar realmente distinto, un toque diferente. A veces se le agrega salsa de soja. Sí. Nosotros hoy la vamos a hacer distintas agregándole un toque de acheto balsámico. Van a quedar realmente muy buenas, Lagarto. ¿Y qué vas a necesitar además bueno, de la carne? Mira, te cuento, yo ya preparé la masa para estirar las fajitas, que en este caso es harina. Es la masa muy similar, podríamos decir, a la de la torta frita. Es harina que está hidratada con agua, sal y una cucharada de grasa. De grasa. En ¿Qué medio, puede ser aceite? Sí, por supuesto, en medio kilo de harina. Pueden reemplazar la grasa por aceite si ustedes desean y de esa manera hacerla menos calórica. Está Inclusive bien. Pueden evitar agregarle sal. Lo que no les recomiendo es ponerle margarina. Margarina. En ese caso no, directamente. Bueno, vamos a necesitar pulpa de cerdo, que es este corte que tenemos acá al costado de la masa. Exactamente, un poco de pulpa de cerdo. Si quieren reemplazarla por pollo, por carne ternera, se puede hacer también. Pero como vamos a usar acheto para darle un toque diferente, va a quedar mejor la carne de cerdo o de pollo. Está bien. ¿Mm? Alguna de esas dos van a andar muy bien. Necesitamos acheto, aceite de oliva y vegetales, cebollas, pimientos y un toque de repollo fresco que le vamos a poner al final. ¿Mm? Está muy bueno. Che, ¿y cuánto sale a hacer esto en casa? Bueno, vamos a ver por cuánto podemos preparar. Bueno, por 96 pesos podemos hacer esta fajita. Fajitas de cerdo, Lagarto. El precio en este caso está calculado comprando las fajitas, Lagarto. Comprando. Sí, comprando. El paquete ronda los 30 pesos, las 12 porciones. Pero si lo haces más si barato. Si lo hacemos nosotros, la hacemos, esto debe estar 4 pesos. 4 pesos hacer esta masa. Exactamente, como mucho. Así que imagínate, bajamos cerca de 26 pesos claro, de costo, claro. O un poco más. Si esa sería la versión más cara, exactamente. La que hemos puesto en la pantalla. Así es, exactamente. Bueno, fácil, ¿no? Simple, la verdad ¿En vez que, de cerdo puede ser vaca? Sí, también, por supuesto, lo pueden hacer también con pollo, inclusive que les va a quedar buenísima de todas maneras. No es una receta difícil, es fácil. Hoy vamos a cocinar las fajitas, inclusive las tortillitas. Se hace todo en una sartén, es rápido, no necesitamos trabajar demasiado. Y si ustedes quieren trabajar menos todavía, compran ya la tortillita hecha. Está y bien. De esa manera tienen resuelto todo. Bueno, Dante, vengo en un ratito. Bueno, yo para voy a estar comenzar, por acá. Bueno, muy bien. Las chicas en casa que no se pongan celosas de que me tocó venir a mí a la cocina, me mandó el Lagarto para que comencemos con la receta de las fajitas de cerdo. Qué suerte que tengo hoy. La cocina está llena de flores. Gracias, Dante. Yo también estoy contenta de estar acá con vos porque por fin voy a ver de cerca cómo cortás muy bien. Siempre los vegetales, que algo que nunca aprendí. Ya tengo algunos cortaditos sí. Y acá me queda un pimiento, mira, por cortar, que son los pimientos que ya están limpios. Le saqué también esa parte blanca que generalmente tienen. Y ¿sí? Para cortarlo más rápido yo apoyo uno sobre otro. Pero en casa, si no están muy duchos con el cuchillo, fíjate cómo así podemos cortar más rápido, Si en casa, si no están muy duchos con la utilización del cuchillo, corten directamente de a uno, porque de lo contrario se pueden cortar los deditos. Es muy importante que el cuchillo esté bien afilado, ¿no? Siempre, Dante? Es crucial, el cuchillo bien afilado, y recuerden siempre que los dedos hay que ponerlo de esta manera para que el cuchillo choque contra los dedos y no corte los dedos. Muy bien, eso esta es tarde me pongo fundamental. A practicar. Te va a ir muy bien si practicas, porque realmente es una técnica que no falla. Bueno, tenemos los vegetales cortados. ¿Sí? Y lo primero que vamos a hacer es, en una olla que ya esté un poco caliente, vamos a ir cocinándolos. En este caso vamos a cocinar por un lado la carne y por otro lado los vegetales. ¿Por qué? Porque ¿por qué? Queremos que la carne se dore bien, que ajá. Quede bien doradita y que después se caramelice con el acheto que le vamos a agregar. Eso le va a dar un sabor realmente sensacional. Y si lo agregamos junto con los vegetales, va a terminar un poco sancochado en lugar de dorado. Y no bien. Queremos que suceda eso. Entonces vamos a cocinar los vegetales por un lado, después la carne, y en un proceso final los vamos a ir uniendo a todos, Mariana. ¿Y cuánto tiempo hay que cocinar los vegetales? Los vegetales hasta que estén bien dorados. Ajá. Hasta que estén bien rehogaditos. ¿Unos 15 minutos más o menos? ¿20? Un poquito menos, menos. Hasta que veamos que se pusieron bien tiernos.
Todo depende de lo caliente que tengan ustedes la olla. Probablemente en 10 minutos estos vegetales ya estén bien. Si los quieren un poquito más crocantes, lo pueden dejar un poco más crocante. Bien. Dejamos entonces ahí marchando los vegetales. Yo la voy a pasar a esta olla, a la hornalla de atrás, y vamos a llevar adelante esta sartén, porque te quiero mostrar cómo vamos a ir cocinando las fajitas que vamos a hacer. En este caso las tortillitas, que ya habíamos hecho la masa, yo les había contado que en este caso que la masa tiene solamente harina, tiene también grasa y sal. Por muy fácil. Muy fácil, aproximadamente por medio kilo de harina. Vamos a utilizar 250 centímetros cúbicos de agua, unos 10 o 15 gramos de sal y también una cucharada de grasa, nada más que eso. Y mirá cómo la estiro ahora, en forma de chorizo. Y acá lo que vamos a hacer es, podemos marcar la cantidad de tortillas que vamos a ir obteniendo, como para saber cuántas podemos obtener, ¿eh? Fíjate, cortamos ahí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta 14. O sea que más o menos para 4 personas alcanza bien. Perfectamente. Bien. Y ahí vamos cortando rodajas de esta manera y la vamos a ir estirando con la ayuda de un poquitito de harina. Aunque no va a pegarse demasiado, pueden hacerla si quieren ustedes en casa un poco más grande a las tortillas. Y de esa manera obviamente que la masa le va a rendir un poco menos, pero van a tener unas tortillas un poco más grandes. Eso depende. Los mexicanos usan las tortillas un poco más grandes que acá en Argentina. Sí, exactamente. Y la verdad que quedan muy buenas, ¿eh? Pero bueno, eso depende del gusto de cada familia, ¿eh? No hay problema del tamaño. Yo las voy a dejar un poquito más chiquitas, pero ustedes la pueden dejar un poco más grande en casa. Si queda así un poquito, fíjate, con una formita distinta, no se preocupen, no pasa nada. Y esto lo llevamos, así como está, directamente a la sartén, que ya está comenzando a estar caliente para que se vaya dorando. Mientras tanto, vamos a ir estirando otra, Marian, ¿eh? Bueno. Como si la masa es muy parecida a la de las tortas fritas. Si saben en casa hacer tortas fritas, no van a tener problema. Es divertido. Y la verdad que lo que se ahorra es bastante, ¿eh? Habíamos comentado que aproximadamente vamos a ahorrar casi 20 o 25 pesos en el costo total de la receta. Así que bueno, yo me voy a quedar acá, Mariana, cocinando los vegetales, haciendo las tortillas, y en el próximo paso terminamos nuestra recetita. Vengo para ver cómo queda la carne y después vamos a armarla. Yo también te aviso cuando está listo. ¿Y podemos probar al final? Por supuesto, como siempre. Así me gusta. Volvemos a la mesa entonces. Vamos. Dale, muy bien. Bueno, después hay que dar las fajitas estas tan exquisitas que estaba preparando Dante. Vámonos más. Voy a verlo a Dante. Ya estamos aprendiendo. Me parece que vamos a las chicas que miramos el show de la mañana. Sí. Estamos en el show de la mañana. Sí. Hoy profesionales haciendo fajitas. Sí, mirá cómo ya está dorada la carne de cerdo, Mariana, que había agregado en la olla para que se vaya cocinando. Hay un olorcito. Sí, que por eso habíamos explicado que había que cocinar por separado los vegetales y la carne, para que la carne se dore bien principalmente. Sí. Y ahora le vamos a agregar un ingrediente importantísimo. Le vamos a poner un poquito de chile seco, para que pique un toque. Esto, ¿eso es muy picante o poco picante? Es un poquito picante, no tanto, pero va a gusto, podríamos decir. Si no lo quieren agregar, no lo agregan. Y ahora le vamos a poner también el segundo ingrediente, que es súper importante, que es el acheto casalta, Mariana. Ah, ¿lo puedo elegir yo, Dante? Sí, por favor, elegí un acheto para agregarle a la carne de nuestra fajita. Dale, porque los achetos de casalta son espectaculares. Extraordinarios. Me parece que para esta receta mejor este, que es el clásico, ¿no? Muy bien, porque Mariana, excelente. Excelente elección, muy bien. Vamos a usar entonces el acheto balsámico clásico de casalta. Es un producto de primerísima, ¿eh? Realmente hacen productos excepcionales la gente de casalta, y el acheto es maravilloso. Vamos a agregar una buena cantidad. Tengamos en cuenta que el acheto es ligeramente dulce, además de ser ácido, y esto nos va a ayudar a levantar todos los jugos de la carne que se fueron caramelizando en el fondo de la olla. Eso va a levantar todo el sabor que se formó en el fondo de la olla y vamos a tener una carne súper, súper sabrosa y con un toque distinto. ¿Por qué decías al principio que no con la carne de vaca el acheto? ¿No va? ¿No combina bien? Sí, también combina bien, se puede utilizar, pero en este caso me parece que las mejores elecciones, según los ingredientes que estamos utilizando, son la carne de pollo o la de cerdo. Pero pueden utilizar perfectamente carne de vaca si ustedes desean, y también van a lograr un muy buen sabor, ¿eh? Mirá el color que tomó ahora, ¿eh? Se levantaron todos los jugos del fondo de la olla y tenemos una carne con muchísimo sabor. Y lo que vamos a hacer ahora es agregarle los vegetales para que ya tengamos el relleno listo y podamos comenzar a armar entonces nuestras fajitas. Apagamos ya nuestro fuego, mezclamos bien estos vegetales. Se pueden servir directamente, si ustedes desean, en cazuelas separadas, y cada invitado
Claro, va mezclando la porción de vegetales que desee y de carne, ¿eh? Pero bien, nosotros en este caso vamos a unir todos los vegetales y vamos a ir armando entonces nuestras fajitas, y en el próximo paso vemos cómo queda el plato terminado. Dale, espectacular, volvemos en un ratito, ya están listas las tortillitas. Sí, mira cómo queda. Y el repollo que después nos vas a contar. Divinas, ¿eh? Qué pinta que tiene. Muy bueno. Esto, un manjar Dante. Bueno. Bueno, volvemos a la mesa entonces a ver cómo sigue el show de la mañana. Y seguimos con las fajitas. Vamos rápido a ver cómo quedaron, que tienen una pinta bárbara. Y Dante, ya las armaste. Están terminaditas las fajitas, ¿eh? Deliciosas, tienen un toque de repollo fresco adentro, así que si estás de acuerdo, Mariana, les mostramos los ingredientes que necesitamos. Dale, vamos a ver qué necesitamos para realizar estas fajitas de cerdo que hicimos esta mañana con Dante. Con aceto balsámico. Necesitamos 1 kilo de pulpa de cerdo, 2 cebollas, 2 pimientos, 200 gramos de repollo blanco, 12 fajitas, aceto tradicional Casalta, 4 cucharadas y chile a gusto. Además, sal, pimienta y aceite en cantidad necesaria, Mariana. Espectacular. Para disfrutar entonces de esta receta en casa. Así es. La masa entonces ya la repasamos porque nos pedían otra vez la recetita. Gracias, Dante. Un placer. Lo vamos a probar en un ratito. Seguimos con ustedes en el piso.